Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a otra edición más de Telered Noticias. Moreno General Rodríguez, primera edición. Edición correspondiente al día martes 18 de marzo del año 2014. Tenemos mucha información para compartir, pero antes, nuestras vías de comunicación. Teléfono de línea, el estudio 4620-583, el celular 011-15-50-55-69-11, ID Nextel 579 asterisco 1634, la dirección de mail contacto semanario @gmail.com, las redes sociales Facebook Rodrigo Solórzano 1, Moreno Visión, Twitter @SolórzanoRodri, páginas web www.semanarioactualidad.com.ar, www.morenovision.tv. Y como decíamos, tenemos mucha información para compartir en esta edición correspondiente al día martes 18 de marzo del año 2014 y vamos a comenzar con los títulos, los temas más importantes para desarrollar en esta jornada. Se profundizan las diferencias, el gobierno provincial a través de un decreto aumentó el sueldo de los docentes. Mañana va a haber una marcha en la Casa de Gobierno. Reclamo por justicia hoy a la tarde, a las 19 horas. Va a haber una manifestación frente a la Catedral de Moreno reclamando justicia por el homicidio de Pablo Mora. Y 2 de 9 para el Marrón. De 9 puntos en juego, solamente consiguió 2. Empató 1-1 con Victoriano Arenas. Son algunos de los títulos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta jornada. Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos, tiene que ver con la inauguración de una muestra en el Museo Amancio Alcorta. Allí se presentó Alba, un artista de la vida. Estuvimos hablando justamente con quien llevó adelante esta muestra y también con la protagonista. Me refiero a Miriam Coria, la artista, y la protagonista es Alba Pansardi de Brusone. Compartimos los testimonios. Sí, muchísima. Muchos afectos, gente que me acompaña de hace años, y principalmente, bueno, Alba, que es mi modelo de esta muestra que estoy haciendo hoy. La verdad que estoy muy contenta, sí. Y el espacio que me ha brindado Eduardo Schreiber, la verdad que no tiene parangón. La verdad. Bueno, esto inaugura un año muy especial para Moreno, porque son los 150 años y la primera muestra que se hace, justamente te toca una fecha complicada. Dar el puntapié inicial. Y bueno, sí, y con todo, con música, con poesía y con el arte visual. ¿Por qué Alba? Porque Alba marcó en mi vida un antes y después entre mi adolescencia y mi adultez. La conocí a Alba aproximadamente a los 18 años, ingresé en esa casa de techos altos y redondos, que es el atelier de Alberto Brusone, una casa que se construyó en la década del 50, que fue su atelier y su nido de amor, por así decirlo. Así es, así es. Un lugar muy querido para él y bueno, que Alba habita y conserva. Están esperando que se declare sitio histórico porque este pintor es un baluarte del arte argentino, contemporáneo a Berni, a Castanino, y realmente muy poco reconocido. Más allá de eso, en el momento que yo conocí a Alba, estaba con una apertura política en cuanto al arte también, y ahí encontré un espacio, porque con Alba, si bien tenemos una distancia generacional importante, en cuanto a lo ideológico y a nuestros gustos, esa brecha no existe. Con Alba se puede hablar de pintura, de fotos, de arte, de teatro, de literatura. Es una mujer, para mí, espectacular, un artista de la vida. Y ha dado fruto a sus hijos que son artistas, nietos que son escritores y actores también. Así que, bueno, por eso, y porque aparte es mi amiga, la elegí a que sea mi modelo, y es una mujer muy fotogénica. Tengo la suerte de tener amigas jóvenes. Acá se encuentran presentes muchas, ¿no?, que han venido. Porque tengo esa suerte, que yo me entiendo muy bien con las jóvenes. Porque tampoco es fácil a esta edad. Yo voy a cumplir en abril, el 2 de abril cumplo 87 años. No le iba a preguntar la edad, por una cuestión de cosas. No, yo la digo porque con mucho... Yo siempre estoy esperando que me digan qué bien está. No parece. Eso es lo que yo siempre, pareciera que lo digo por eso, pero no. Pero la casa la tengo que, con la ayuda de mis hijos también, porque no es fácil una casa tan vieja.
mantenerla, ¿no? A mí me costó muchísimo poder mantener eso. Pero yo le tengo un gran reconocimiento a mi suegro. Él fue mi suegro. Entonces, vivió en esa casa, como dijo ella, con todos sus amores. Y entonces yo la conservo con mucho amor. Que aquí hay algo para bueno, tomar y para comer también. Y también es todo, digamos, un reconocimiento que la elijan a usted como un ícono que una todo esto que usted estaba comentando. Hijos, nietos, suegros. Sí, sí, todo esto, sí. Yo tengo esa suerte de poder conservar tanta gente amiga. Ella en realidad fue amiga de mis hijos, de mi hijo, mejor dicho, sí, de Mario. Pero de Niares. Y ahí nos conocimos. Ella me ha aceptado como soy yo, con mis horarios. Porque uno se vuelve muy, cuando está sola, como ella contó, esto es vida. Porque yo, eso es lo que yo lo digo siempre después cuando me quedo sola. Me encanta la sociabilidad, pero disfruto de mi soledad también. Bueno, Miriam, por último, la muestra, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Se va a mantener? ¿Se va a poder visitar? ¿Qué información tenés? No tengo muy en claro los horarios que manejan en el museo, pero la muestra va a estar hasta el 22 de marzo, va a estar montada. La muestra también consta de las entrevistas que yo le hacía a Alba, había también videos y filmaciones, pero que hoy no las podemos mostrar, en otro momento las vamos a mostrar. Y la muestra, como bien decía Miriam Coria, va a estar hasta el 22 de marzo y se va a poder visitar de lunes a viernes de 8 a 14 horas y los días sábados con un horario extendido hasta las 19. Así que aquellos que se quieran dar una vuelta por la muestra van a ser bien recibidos. Tenemos comunicación telefónica con Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA Moreno, con novedades. Hubo en estas últimas horas, se conoció que hay un decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, refrendado por el titular del Ejecutivo, Daniel Scioli, que les otorga un aumento del 30,9%. Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? No, en realidad no es así. Bien lo explicó Roberto Baradel y lo hemos explicado por todos los medios. Ese 30,9 es mentiroso, porque es solo un grupo. Ayer la ministra también hizo declaraciones y sigue mintiendo la directora general de escuelas, porque ese 30,9 llega solamente a los compañeros que menos ganan, que tienen cargos. Después preceptores, que son los sueldos más bajos, los profesores rondan entre el 20 y el 23%. Ayer la ministra dijo por televisión muchas cosas inexactas y algunas que son directamente una mentira. ¿Por ejemplo? Ejemplo, el estado de las escuelas. Había una escuela de Moreno que ahí dio explicaciones de que esa escuela, la foto que habíamos publicado, que llevó Roberto Baradel el día anterior, que no era así, que los chicos no estaban ahí. Y nosotros estuvimos ayer en la escuela y la escuela está igual. Es una escuela que fue afectada en el temporal de abril del 2002. Y la señora ministra miente diciendo que está en obra, que los chicos están bien, en un sector aislado. Eso es totalmente mentira. ¿Qué escuela era, Pablo? La media 14. Ah, ¿la de San Jorge? No, la de Cascalle, la de Moreno Sur. Por eso, San Jorge, barrio San Jorge. San Jorge. Bueno, esto muestra a las claras un desconocimiento total y absoluto. Digo, no. Aquellos que hemos cubierto en los últimos meses, creo que hace en noviembre se hicimos la última nota en la escuela media 14 que se mostraba que estaba la mitad destruida todavía. Entonces, el día de ayer, ¿te imaginas la indignación que tenemos al escuchar a la directora general de escuelas decir semejante mentira habiendo estado nosotros en el interior? Incluso más. Roberto Baradel en el programa de Fantino mostró una foto de unos cables colgando, seguramente que los que vieron el programa se recordarán. Al otro día fueron a eso puntualmente, o sea, hicieron desaparecer lo que decía esa foto. De todos modos, es solo una partecita de cómo está la escuela, así que pueden ir hoy mismo, pueden ir mañana y ojalá. Sí, no va a cambiar de un día para el otro. Tendríamos que sacar una foto de cada cosa que está rota, así al otro día la van a arreglar. No, es increíble. Yo te digo, más allá de que uno puede criticar algunas cuestiones con respecto al paro docente, lo que hizo la ministra ayer, en realidad la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, no era de Lucía, roza el ridículo. No, sí, vergonzoso. La verdad que es vergonzoso. Sobre todo con respecto al aumento, con respecto al estado de las escuelas. La verdad que lo único que ha generado
sumado a las amenazas por descuento de haberes, sumado a las amenazas que iban a enviar inspectores a las escuelas para controlar quién hacía paro o no, que nosotros pedimos que vayan, pero de seguridad e higiene, y por suerte lo están haciendo, esperemos que recorran cada escuela. Todas estas amenazas e intimidaciones, como la conciliación, lo único que van a hacer es que en el día de hoy, 13:30, más compañeros van a estar acá en Suceba para marchar al municipio, y más compañeros van a estar el día miércoles, 7 de la mañana, a la puerta de la seccional, para ir a la gobernación el día miércoles. Pablo, ¿qué es lo que va a pasar hoy en el municipio? Tiene una reunión con el intendente, lo habíamos adelantado la semana pasada. ¿Qué tenor va a tener esta reunión? Tenemos una audiencia pedida en agosto del año pasado, que fue contestada. Puntualmente, siempre lo repetimos en todos los medios, cada que hacen entrevistas, lo hablamos con los compañeros, en las asambleas, en las reuniones, que nosotros sabemos las responsabilidades de cada estado. O sea, al Estado municipal no le vamos a pedir que construya una escuela, porque no tiene capacidad, aunque tome la decisión política. Ahora, hay dinero que recibe el Fondo Educativo, que es de Nación, que nosotros decíamos, necesitamos urgente que sea destinado a escuelas de monos, ¿sí? Integralmente, o parte, o por lo menos interferir en la UGD, en los ámbitos de discusión, qué escuela necesita urgente la atención. ¿Sí? En Moreno hay un faltante de mobiliario gravísimo, 500 aulas de mobiliario faltantes. Nosotros lo que vemos es, en esa audiencia, solicitarle al señor intendente, dentro de sus responsabilidades y las capacidades que tiene como Estado municipal, socorrer estas cuestiones. Pablo, ahora entiendo perfectamente y coincido con vos que son administraciones totalmente distintas. Digo, las escuelas públicas tienen la administración del Estado provincial. Esto obviamente no tiene ningún tipo de discusión. Pero también hay un ámbito político que tiene que ver con el signo del gobierno que hay en Moreno, que es igual al que gobierna la provincia de Buenos Aires. Políticamente, que no se planteen estas cuestiones, no te digo la salarial, porque esto es potestad del gobernador y de las cuentas provinciales, pero digo, la reparación de las escuelas tendría que tener algún tipo de poder político el intendente para que justamente se solucione esta problemática que se ve en casi todas las escuelas, en mayor o en menor medida. En Moreno calculamos que un 60%, los reglamentos que podemos hacer nosotros, un 60% de las escuelas tienen problemas graves o gravísimos de infraestructura. Nosotros lo que planteamos que el intendente, como máxima autoridad política del distrito, no puede permitir, más allá de quién sean las responsabilidades que le quepa a cada estado, permitir lo que está ocurriendo en Moreno. Eso es lo que nosotros necesitamos, que desde el Ejecutivo Municipal tomen la decisión política de revertir esta situación que nosotros la venimos denunciando de hace... O sea, el problema de infraestructura en la provincia de Buenos Aires sabemos que es histórico. Eso lo sabemos todos los que estamos en la docencia hace más de 20 años. Ahora, en los últimos años venimos denunciando y hemos hecho infinidad de actividades denunciando cómo se ha agudizado en el distrito de Moreno esta situación. ¿Sí? Y lamentable que hayamos tenido que, bueno, tomar pacíficamente la intendencia para poder tener esta audiencia para hablar con el intendente y que nos diga qué actitud o qué decisión política va a tomar para revertir esta situación que ya no puede esperar más. Bueno, Pablo, te agradecemos. Seguramente ahora a la tarde nos vamos a estar cruzando en la Municipalidad de Moreno cuando lleven adelante esta... Bueno, van a movilizar, lo has dejado en claro. Nos encontramos acá en Dorrego, entre España y Belgrano, 13:30, y marchamos al municipio. A las 15 horas es la audiencia con el señor intendente. Perfecto. Bueno, te comento, por las dudas que no lo sepan, digo, es una información que viene también a tono. Me mandó un mensaje hoy a la mañana el diputado provincial Ricardo Vago, que presentó en la legislatura bonaerense un proyecto de declaración por la falta de mobiliario y problemas de infraestructura en las escuelas de Moreno. Es decir, no solamente ahora tiene la pelota el Ejecutivo, sino también se va a empezar a debatir estas cuestiones en la legislatura. Bueno, es una noticia buenísima que nos estás dando. Y solamente quería agregar, discúlpame, no, por favor, que nosotros acá logramos que el deliberante en pleno, ya hace un tiempo, hace un año, votara una comunicación a la Dirección General de Escuelas de estado de emergencia educativa. Eso tiene un peso político más allá que sí. No significa que se puedan obtener recursos. Es una expresión del Consejo Deliberante de Moreno, unánimemente todos los bloques votaron. Perfecto.
Pablo, sí. Nos vemos entonces seguramente en un par de horas allí en el Palacio Municipal de Moreno. Te agradecemos la comunicación telefónica y bueno, vamos a seguir de cerca este conflicto que afecta a 3.200.000 chicos en la provincia de Buenos Aires, según las estadísticas que han emanado en estos últimos días de los chicos afectados por el paro docente. Esperemos que se llegue a una solución y que sea satisfactoria para todas las partes. Obviamente, primero para los chicos, también para los docentes y, por supuesto, también para el gobierno provincial, que es el que administra los fondos y la educación en la provincia. Sí, lo primero que queremos que comiencen las clases somos los docentes. Sí, por supuesto. Creo que eso queda claro. Lo que pasa es que también hay que ver las condiciones en las que empiezan. Y por eso se da el plan de lucha. Igualmente creo que es un tema, digo, para que no quede que tiro solamente flores, creo que también hay un tema que hay para debatir que tiene que ver con el tema de las suplencias. Los suplentes de los suplentes de los suplentes de los suplentes. Creo que es un tema también que habría que debatir y que también hace merma en las arcas provinciales. Pero sí, igual, Rodrigo, disculpame sí. Si sacás este tema, yo tengo que decir una cosita muy pequeña. No es así, pero sería el modo de debatir. Sí, no, yo te digo, yo conozco varios docentes, y conozco los suplentes de los suplentes de los suplentes, por eso te digo. Una directora sí. Que toma un cargo jerárquico transitorio, deja su cargo base, que lo toma un compañero suplente. Sí. Esa suplente puede estar embarazada. Son sí. Casos muy puntuales. No, pero hay muchos, Pablo. Es decir, tampoco neguemos la realidad. Hay muchos, conozco muchos. Digo, no, y el tema acá, por eso te digo, tal vez no sea el ámbito para debatirlo en este marco que tenemos hoy. Pero sí, digo, nosotros no llegamos a discutir, no queremos discutir el presentismo, queremos discutir el ausentismo docente y el ausentismo de los alumnos. Jamás nos negamos, y es más, tenemos proyectos al respecto presentados a la Dirección en la escuela, de cómo consideramos nosotros, en vez de pagarle a una empresa privada, que no controla nada, sí. ¿De qué forma ese control puede ser en beneficio de los chicos y en beneficio de los compañeros? Por eso, es una cuestión que también hay que debatirlo, por eso te digo, lo que a veces se gasta también, o los invierte en educación, con respecto al suplente del suplente del suplente, también es un tema. Pero también, en honor a la verdad, tengo que decir otra cosa, hay algunos establecimientos educativos, sobre todo los que están en la periferia, en los barrios más alejados del centro de Moreno, me resisto a llamarlos marginales, pero que los profesores, los docentes tienen miedo de ir porque justamente son sometidos a robos, digo, y eso genera también un trauma bastante importante que termina pidiendo licencia. Digo, es mucho más amplio el tema que para sí. Debatirlo en este contexto, pero sí, me parece... Hay compañeros que han tomado porque han tenido una dificultad de ese tipo que vos mencionás, y obviamente ese compañero con RT es un suplente. Claro. Sí, pero bueno, es muy amplio de discutir, nosotros no negamos la discusión, es más, tenemos proyectos presentados a la Dirección General de Escuelas que no son contestados, ellos prefieren pagarle millones de pesos a una empresa privada que no controla. Bueno, Pablo, nos vemos y ese debate lo vamos a dejar para más adelante, ¿te parece? Gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo, nos vemos dentro de un rato. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, así pasaba entonces lo que está pasando en estos momentos con el conflicto docente, que clarificando entonces, el gobierno provincial a través de un decreto dio un aumento del 30,9%. Tiene razón en lo que decía Pablo, no es para todos los escalones de el salario igual. Lo cierto es que parece que el conflicto se va a ir profundizando. Mañana hay una marcha a La Plata y a la tarde se va a realizar una audiencia entre los gremios y el intendente municipal de Moreno, que incluye una movilización al Palacio Municipal. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, muy intenso este primer bloque. Enseguida volvemos. Bye.
Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Segundo bloque de Telerred Noticias, Moreno, General Rodríguez, primera edición, y vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la fecha número 26 del torneo de Primera D, vamos a hablar del Marrón de las Malvinas, que fue anfitrión de Victoriano Arenas. Un Victoriano Arenas que fue poco ambicioso en un encuentro marcado por algunos anegamientos en el Ricardo Puga. Vamos a las imágenes del encuentro. Con la nueva dupla técnica que tiene el Marrón, conformada por Walter Piacenza y Sebastián Benítez, los 11 que pararon fueron Marcelo Sánchez, Damián Achucarro, Maximiliano Lara, Gustavo Olteta Godoy, Gabriel Rejala, Ariel Bogado, César Larrata Rodríguez, Luis Hurchesen, Matías Alcaraz, Hernán González y el Toro Torres. Un partido que era el tercero de la nueva era de Piacenza Benítez. Habían empatado el primero, habían perdido en Cañuelas y ahora se venía un Victoriano Arenas que navega por la mitad de la tabla, lo mismo que le pasa al Marrón de las Malvinas. El encuentro se postergó unos 40 minutos porque había sectores del Ricardo Puga que estaban totalmente anegados, eso quise decir, y que la comisión directiva del Marrón de Malvinas con secadores, alguna bombita, intentaron desagotar. Lograron su objetivo en gran parte del campo de juego, pero quedó algunas zonas como esa, vemos cómo levantan el agua los muchachos, que es la más baja del estadio y no pudo salir el agua. Fue el único sector, digamos, en este primer tiempo, lo que marcaba la derecha de la defensa del Marrón, la izquierda del ataque de Victoriano Arenas, la que estaba en peor situación. Y va a ser determinante para la apertura del marcador. La Rata Rodríguez, que trata de despejar, se resbala en el charco de agua. La pelota le quedó a pedir de boca a Carlos Puig, que con un remate alto vence a Marcelo Sánchez. Ahí vemos la Rata como no puede despejar la pelota y muy vivo Puig, porque la levanta la pelota, pasa por arriba del cuerpo de Marcelo Sánchez y se convierte en el 1-0. El Marrón de las Malvinas iba, y hay algo que me pareció muy interesante, pudo ver el segundo tiempo completito. El primero, lamentablemente, no estuve en la cancha. Y en el segundo tiempo, donde hubo más movimiento, me pareció muy interesante la dupla de ataque que conformaron Ariel Bogado y Damián Achucarro por la derecha. Ahí lo vemos, Achucarro, que se cansó de tirar centro. Miren esta pelota del tanque González, que es despejada casi en la línea por la defensa de Victoriano. Bogado con el centro, interesante desempeño de este jugador, que aparte de ser player del Marrón, también es modelo.
Tanto Laura Caminio como Karina Cereijo, que hizo las cámaras, se babeaban con este muchacho. Es más, le hicieron nota. Le dije que no le hicieran nota y le hicieron nota. Como vemos, todo en el segundo tiempo fue del marrón. Para destacar en la visita, dos jugadores. Uno, Abdul Mohamed, por la punta derecha, el moreno 7 que tiene Victoriano Arenas. Y después me pareció muy interesante Ever Leaños, que se movía por las espaldas de César Rodríguez y Luis Hurchesen, generando algo de fútbol. Ahí lo vemos justamente al 10 de Victoriano. Y aquí llega el empate. Muy buen movimiento del Toro Torres. Interesantísimo gol, ¿eh? ¿Por qué? Bogado se la da. Torres, un excelente movimiento en el cuerpo. Y esta manera que lo hizo pasar de largo al defensor tocándose la pelota. Mire, ahí gira. Ya dejó a dos hombres en el camino. Cuando viene a cerrar el otro defensor, se la toca la pelota y la va a buscar por el otro lado. Y González, atento a que venía Torres, lo deja rematar y se convierte en el empate. Realmente un golazo el que hizo el Toro Torres. Movimientos técnicos magníficos. En un partido que la ansiedad era el predominante en el ataque del marrón. Esta chilena que, si hubiese ido al arco, hubiese sido una chance neta. Bogado, que se hizo dueño de todos los tiros libres. Acá la Rata Rodríguez cabecea y la pelota se va cerca de el arco defendido por Augusto Bantomé. La ambición del marrón para si quedarse con los tres puntos en general Rodríguez no tuvo su premio. Porque el partido iba a terminar en empate. Acá también una muy buena jugada de González. La pelota se va al lado del palo. Y terminó el encuentro. Vamos con los testimonios. Walter Piacenza y Ariel Bogado. Sí, bien, creo que hoy uno, más allá del resultado, que uno quiere ganar, quiere sumar de a tres, pero bueno, fue buena la actitud, fue buena lo que se jugó en el segundo tiempo. Prácticamente no cruzaron la mitad de la cancha, intentamos por todos lados y jugando, y con la idea que ponemos en juego nosotros. Así que no, me voy satisfecho, más allá de que, a ver, no me puedo ir contento porque no sumamos de a tres, pero bueno, pero sí satisfecho porque el equipo creo que va encontrando el juego, lo que pretendemos nosotros. ¿Qué le está faltando atrás? O por lo menos, ¿qué le faltó hoy para llevarse los tres puntos? Creo que nada más meter las situaciones de gol que tuvimos, porque no sé, yo no me acuerdo, pero debemos haber tenido fácil 3 o 4 y bueno, falta eso. Hoy faltó eso nada más, porque defendimos bien, atacamos bien y bueno, faltó la última puntadita, que es empujarlo. ¿Cómo está anímicamente el plantel, teniendo en cuenta que recién hace una semana y media que están al frente? Sí, nosotros hablábamos hoy con los chicos antes de empezar el partido, sumamos el 7 entrenamientos y jugamos 3 partidos. Así que, no, están bien porque, a ver, están enojados, están con bronca porque se les escapó una chance, pero están como yo, satisfechos porque saben que entregaron, que hoy nadie les puede recriminar nada, hoy entregaron lo que había que entregar y después si el resultado no se dio, es por obra de no haber concretado nada más, pero bueno, pero están satisfechos. Sí, la verdad que sí, una bronca por eso, porque nos hacen goles muy fácil, entonces las veces que tenemos que convertir no lo hacemos. Hoy no pude hacer goles, mucha bronca por eso, pero bueno, se notó que fuimos superiores, pero no lo pudimos ganar. ¿Se mejoró con respecto a los últimos partidos? Sí, yo creo que sí, porque siempre que nos hicieron un gol nos veníamos abajo. Creo que hoy con el gol levantamos, lo fuimos a buscar, te digo, como te dije, no lo pudimos ganar, pero se notó mucho el cambio de actitud, así que muy contento por eso. ¿Qué ahora se viene Ballester? ¿Qué se va a trabajar durante la semana o qué tiene que mejorar Atlas? Sí, yo pienso que tenemos que trabajar mucho pelota parada, también definición, y tenemos que ganar como sea, porque
se nos escapó otra oportunidad de sumar puntos y lo estamos necesitando porque ya se acorta la fecha y hay que ganar como sea. Un poco triste porque dejamos ir 3 puntos importantes que tenía que haberse quedado acá en casa y bueno, la verdad contento, me falta un poco de ritmo de fútbol, pero el equipo se portó muy bien y bueno, lo supimos remontar y empatarlo por lo menos. ¿Qué le estuvo o qué le está faltando a Atlas para poder llevarse los 3 puntos? Y yo creo que le falta un poquito más de convicción, de confianza, pero el trabajo de todos los días va a hacer que demos vuelta a esta situación y bueno, ojalá que el partido que viene lo podamos ganar. Ahora quedan muy pocos partidos para que finalice el campeonato. ¿Cómo cayó la dupla técnica, el cambio de técnico en el equipo? No, bien. Cuesta un poquito acostumbrarse, pero creo que hay gente que sabe trabajar bien, quiere lo mejor para el equipo. Y se nota en el transcurso de la semana, así que no hay que dejar escapar más puntos y meterse para meterse en reducido. Tabla de posiciones. Riestra primero con 57 unidades y el campeonato terminado hoy sería el campeón y quien accedería al primer ascenso. Después viene San Martín de Burzaco con 52, Leandro N. Alén con 49, Yupanqui con 47 y Juventud Unida con 43. Estos 4 estarían clasificados al reducido por el segundo ascenso. Después viene Claypole 37, Victoriano Arenas 33, Atlas 32, Cañuelas 32, al igual que San Martín, Sportivo Barracas, Muñiz y Argentino de Rosario. Todos muy pegaditos ahí, con chances, pero lo cierto es que la diferencia que han sacado hasta ahora, Juventud Unida, al quien lo sigue, que es Claypole, le lleva 6 puntos. Es decir, cuando faltan 8 partidos en juego, 8 partidos por desarrollar, es decir, hay en juego 24 puntos, la diferencia parece que va a ser muy complicada de revertir y casi estaría definido por lo menos lo que tiene que ver con el pelotón de los de arriba. En la próxima fecha, número 27... el sábado, 12:30 horas, no me pregunte por qué este horario, en Valentín Alsina, Victoriano Arenas, el rival que tuvo hace minutos o que compartíamos imágenes hace minutos de Atlas, va a recibir a Leandro N. Alem. Entonces, en Valentín Alsina, a las 12:30 del mediodía, Victoriano Arenas recibe al lechero de General Rodríguez. Por su parte, el domingo a las 16 horas, el Marrón de las Malvinas recibe a Central Ballester, al Canalla. Así que sábado y domingo van a disputar sus encuentros los equipos rodriguenses en este torneo de Primera D. Y de esta manera nos vamos a la pausa comercial, la segunda, enseguida volvemos. Escuela Politécnica Leicester Moreno, Mitre 592 y Diagonal Belgrano Primer Piso. Carreras técnicas, Leicester Moreno. Mecánica automotriz, plomero gasista, instalaciones eléctricas, refrigeración y aire acondicionado, electrónica. Leicester Moreno. Carreras informáticas, Leicester Moreno. Operador de PC, AutoCAD, reparación de PC y redes, Leicester Moreno. Además, bobinado de motores, reparación de lavarropas y cerrajería. Escuela Politécnica Leicester Moreno. Escuela Politécnica Leicester Moreno. Mitre y Diagonal Belgrano Primer Piso. Teléfono 0237-4666-905. Escuela Politécnica Leicester Moreno. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciae, soluciones para la construcción.
Tercer bloque de Telered Noticias Moreno, General Rodríguez, primera edición. Y vamos a hablar sobre una convocatoria que en el día de ayer ganó las redes sociales. Y la realidad es que para ver la veracidad de esta información, ayer estuvimos en Paso del Rey en la casa de la mamá de Pablo Mora, este chico, este muchacho de 34 años que fue asesinado el pasado miércoles 12 de marzo a la vera de la autopista del Oeste. Esta convocatoria es llevada adelante por los familiares de Pablo a través de las redes sociales. Se empezó a gestar esta idea a 6 días de su homicidio. La manifestación en reclamando justicia y seguridad se va a desarrollar a partir de las 19 horas de hoy en la Plaza Mariano Moreno, frente al Palacio, perdón, frente a la Catedral de Moreno. Allí se van a congregar los familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo de Pablo y obviamente todo aquel que se quiera acercar y sumar a esta convocatoria. Recordemos, Pablo Mora tenía 34 años, el próximo 21 de junio hubiese cumplido los 35, vivía junto a su esposa Gisela y tenían una nena de 5 años. El hecho se produjo pasadas las 16 horas de este miércoles 12 de marzo sobre la colectora norte de la autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 32, frente a un conocido mayorista de golosinas. Pablo Mora volvía de su trabajo de la productora de televisión Carburando y decidió hacer algunas compras antes de llegar a su casa en el centro de la localidad morenense de Paso del Rey. Sorpresivamente fue abordado por delincuentes que intentaron robarle la moto y por motivos desconocidos le dispararon en el tórax y escaparon. Pablo Mora fue ingresado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en un estado desesperante. Pese al esfuerzo de los médicos, el joven camarógrafo dejó de existir minutos después. Esto ocurrió entonces el pasado miércoles 12 en horas de la tarde y conmovió y también, digamos, hace más fuerte la convocatoria que se hacen a través de las redes sociales, sobre todo a través del Facebook, de su esposa, de Gisela, que decía en el Facebook convocando a la marcha: quiero agradecer el interés en difundir lo que a Pablo le sucedió y el apoyo. Necesitamos luchar para que haya justicia para mi genio amor. Convocamos a una marcha el martes 18 de marzo a las 19 horas en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Catedral, y pido por favor que todo aquel que haya pasado por ese maldito lugar en el momento que atacaron a mi esposo y pueda atestiguar lo que vio, se comunique conmigo. Necesitamos testigos, es todo muy difícil. Hay mucha mentira, mucha corrupción y yo no quiero un perejil más que encierre en 2 días. Quiero a esos, digamos, una calificación fuerte, que no puedo entender qué les corre por las venas para poder dispararle en el pecho a una persona. Pablo era una gran persona, amaba su trabajo y disfrutaba mucho de su vida, y mi hija y yo también. También hay una madre destruida, hermanos, primos, tíos, grandes amigos. Por favor, ayúdenos, difundan la marcha. También si algún familiar de víctimas de la inseguridad lee esto, me encantaría que se contacte conmigo. Así que entonces, la cita para hoy martes 18 de marzo a las 19 horas en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Catedral, se va a realizar una manifestación reclamando por el esclarecimiento del homicidio de Pablo Mora. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el programa CTBER que llevó adelante la Subsecretaría de Niñez de la Municipalidad de Moreno. Los chicos ganadores de este concurso viajaron a Córdoba. El diálogo con Verónica Tomaselli, responsable de este programa. A Córdoba, bueno, fue un viaje que realizaron los jóvenes ganadores del concurso ACTBER, que fue el concurso que realizamos en el 2013, en el marco del Día Nacional de la Juventud, del que participaron jóvenes de todo el distrito de Moreno, con dibujos sobre la participación juvenil. Y bueno, el premio era este viaje, así que, bueno, estuvieron participando 80 jóvenes de este viaje a embalse, así que una muy linda experiencia. ¿Cuánto tiempo fue que estuvieron allí en Córdoba? ¿Qué tipo de actividades realizaron? Estuvieron una semana, estuvimos esta semana. Ahí en el complejo, bueno, los chicos pudieron ir al río, hicieron cabalgata, anduvieron en bote. Después hicimos 2 excursiones, una a La Cruz, donde también pudieron meterse al río, y otra a Santa Rosa de Calamuchita.
donde visitamos el centro, hicimos un ascenso a un cerro. Así que para muchos jóvenes, imagínate que fue su primera experiencia de ir a algún lugar, digamos, de una provincia argentina, de hacer un viaje. Muchos jóvenes no conocían el río, nunca habían ido. Así que para muchos fue una sorpresa. Me imagino que se habrá sentido en parte como lo que sería un viaje egresado. Más o menos fue así, sí, fue así, pero con mucho más cuidado, digamos, por parte nuestra. En el sentido de que teníamos reglas muy estrictas, por ejemplo, de no tomar alcohol. No salían a bailar, digamos, porque también era difícil para nosotros poder controlar tanta cantidad de jóvenes, eran muchos. Hablaste de 80 jóvenes. 80 jóvenes, sí. Entonces, también el complejo brindaba muchas actividades recreativas ahí adentro. Tenían el baile de bienvenida, tenían karaoke, tenían concursos de talentos. Digamos, aburridos no estaban. Así que todo lo pudimos hacer ahí adentro. Y la verdad que los chicos se divirtieron. Hubo un día que hicimos un fogón y ahí, bueno, ahí pudieron decir cómo se sentían. Y la verdad que fueron lindas las experiencias que contaron. Junto a ellos, ¿cuántas personas de inclusión estuvieron? ¿Los acompañaron? ¿Un equipo que los acompañó? ¿Estuviste vos? Sí, nos acompañó, bueno, la directora de acá, de la Dirección General de Niñez, Fabiana Milim. Bueno, fui yo. Y después un equipo de técnicos que son también del Programa de Inclusión Juvenil y del Envión, que éramos más o menos 9 personas. Y después los acompañantes de cada grupo de jóvenes, que eso, digamos, lo seleccionaron los chicos. Así que hubo algunas madres y otros acompañantes. Éramos en total 15 adultos, más o menos. Me imagino que después de ver el resultado de este viaje a Córdoba, muchos más jóvenes van a querer participar del concurso antes de esto. Sí, sí, totalmente. Estaban muy contentos, la verdad que fue una experiencia muy positiva, no hubo mayores inconvenientes, lo que se espera de un viaje con adolescentes y que sean tantos, pero la verdad que se portaron re bien, acataron las normas que nosotros les pusimos de entrada, se divirtieron, fueron todas sonrisas y buenos momentos, así que la verdad que bueno, que estuvo muy interesante. Y de esta manera vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Enseguida regresamos con más Telered Noticias. Moreno General Rodríguez, primera edición. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
último bloque de la Red Noticias Moreno, General Rodríguez, primera edición. Y vamos a compartir ahora material que tiene que ver con el barrio Sanguinetti de Paso del Rey, porque vecinos que están comprendidos, sobre todo sobre la calle Alvear, tiene sus residencias sobre la calle Alvear, entre Corbalán y Morse, en ese barrio de la localidad morenense de Paso del Rey, se están manifestando contra una obra que están llevando adelante en un country, la ampliación de un country, en realidad, que da justo contra sus viviendas. El tema, las inundaciones, el agua que está cayendo de ese predio hacia sus viviendas. Compartimos el testimonio de los vecinos. Otro día nos empezaron a sacar el agua y este barrio es bajo. No tenemos alcantarillas, no tenemos zanjas. Con el asunto de la obra de las cloacas, aplanaron todo Alvear. No tenemos salida de agua. Tenemos las calles todas asfaltadas, Morón, Corbalán, todo eso. No tenemos alcantarillas, no tiene salida el agua. El barrio es medio bajo, pero nosotros antes no nos inundábamos como nos inundamos ahora. Y bueno, no sé, acá hay un montón de vecinos que ven como, no sé, allá, por ejemplo, a una vecina que antes le entraba el agua a unos 20 centímetros, ahora le entró un metro la otra vez el agua. La calle Morón no tiene salida, no tiene salida Corbalán. Estamos taponados. Y en cambio, estas son como no sé cuántas manzanas deben ser, no sé, deben ser como 20 manzanas. Todo ese agua viene para acá, para nosotros. Nosotros en cualquier momento, no sé, vamos a tener que salir en bote. Esta calle la arreglamos con los vecinos, por la municipalidad no nos da bola. Los contenedores los compramos nosotros de a 150, 200 pesos. Fuimos comprando contenedores de escombro, cada uno va rellenando como puede. Y esta gente nos viene a arruinar lo que nosotros hicimos. Mira, lo que es la zanjita que hicieron, esta zanja, este zanjón que hicieron, que venían rompiendo toda la vereda. Algo provisorio como para sacar el agua, pero el agua para allá, para la parte más baja. Es terrible. Ellos largan, el día que larguen eso, nosotros acá, esto es un charco de barro. Quedó como una olla el barrio. Claro, quedó como una olla, es un pozo. Pero lo que pasa es que acá, si te quieren hacer la zanja de abrir para el desagüe, tienen que organizar y hacer un entubamiento y hacerle la caída para donde tiene que salir, porque si no, toda esa agua que salga de ahí, de ese country, va a ser terrible acá, nos va a tapar en agua. Esta es una calle que la sé yo, que vivo acá hace 40 años. Toda la vida esta cuadra se mantuvo cortando el pasto propio por los vecinos, todo. Y ahora que vengan y nos abran una zanja acá con el que nos vienen a engrupir, que la van a entubar, y miren lo que es un desastre. Ahora cuando abran ahí el agua, que salga esa agua de ahí, ¿a dónde la van a mandar? Adentro de las casas nuestras. Entonces, lo que pedimos, que hagan lo que tienen que hacer, que nivelen, que hagan la caída para el desagüe, que hagan un buen desagüe. ¿Sí? Nadie le está prohibiendo que hagan nada, pero por lo menos que hagan como la gente. Que hagan las cosas bien. Bueno, preocupa también porque se van conformando como lagunas. Sí. Adentro hay mucha agua y no salió toda porque no abrieron. Abrieron simplemente allá de aquel costado. Si abren de acá, todo esto se inunda todo. Aparte está mal encarado porque como no van a poder profundizar. Porque ahí está la cañería de gas y la cloaca. Así que no sé si cómo van a hacer acá para hacer desagotar todo esto. Porque no pueden profundizar, no puede profundizar porque está mal encarado, quieren hacer una zanja a cielo abierto. Están hablando del dengue, de los mosquitos, que esto que el otro, y cómo iba a quedar todo mal encarado, no sé cómo van a arreglar. Aparte la calle la tratamos de arreglar y mirá cómo quedó. Si vos mirás, está todo lleno de tierra, todo, la remueven todo y queda después peor. Mirá lo que es esto acá, mirá. O sea, ¿existe la posibilidad de que se reúnan esta semana con algún representante del...? Supuestamente dice el arquitecto que el martes a la mañana van a venir acá para explicarnos, y para ver que ellos dicen que ellos pueden colaborar con las máquinas para poner las alcantarillas y todo eso, y para decirnos cuándo va a estar aprobado, si le aprobaron la autopista, si le dieron el permiso para... Porque dice que lo primero que tienen que romper es la colectora, como para seguir para este lado. Pero bueno, no sé cuánto tiempo. Dice que él no sabe cuánto tiempo. Él supone que en esta semana, ayer no pudo ser, seguramente será la semana que viene. Pero bueno, mientras tanto ellos necesitan largar el agua. Dice que ellos un día de estos tienen que largar el agua, porque si no toda la obra que hicieron se le desmorona. Pero yo digo, ustedes largan eso y nosotros no, también vamos a responder de alguna forma, porque nosotros no vamos a dejar que nos destruyan la casa para construir las de ustedes. Yo como le digo,
Ustedes que tienen la plata, ustedes que tienen la conexión con el intendente, ustedes hablen, porque ustedes tienen que tratar de armonizar, porque si ustedes quieren vivir tranquilos, nosotros también queremos vivir tranquilos. Nosotros no vamos a permitir que nos vengan a destruir las casas nuestras. Por ejemplo, yo en esta última lluvia, hubo la lluvia grande, después otro, una lluvia segunda, la última, que la calle Morse se llenó hasta... Antes, en la calle Morse, en la esquina ya, eran 10 metros que se llenaban por la falta de las alcantarillas. Y esta vez se llenó toda la cuadra entera, se lavó todo el escombro que pusimos el año pasado, pusimos más o menos 8 contenedores de cascotes. Todo eso se lavó. Y se inunda hasta toda la cuadra entera. Y la gente que queda allá, toda esa gente... Le inunda toda la casa, no pueden salir. Hubo gente allá que la tuvieron que evacuar porque unas viejitas, bueno, un montón de situaciones que pasan. ¿Por qué? Porque tenemos el agua, y más el agua esto, que esto cae como una cascada. Yo estoy justo en la punta del country, de la parte de enfrente. Yo soy de esta calle al 2078. Y ahí yo veo, yo salí, mi terreno no se inunda porque, bueno, yo lo levanté un poco, ¿no? Pero resulta que yo lo que veía era la cascada en la punta, como cae la cascada de agua. Y yo veía que se seguía llenando de agua. Viene el agua de la colectora, viene el agua de acá, toda la gente de allá. Era una laguna de patos, era una vergüenza. Bueno, ahí estaba la queja entonces de los vecinos del barrio Sanguinetti, Alvear, entre Corbalán y Morse, los más perjudicados por esta obra que se está desarrollando, la extensión de un country en la zona. Antes de despedirnos, les comento que hoy es un día muy importante para los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, porque en los tribunales de Comodoro Py comienza hoy el juicio contra funcionarios y responsables de la empresa TVA en el marco de esta tragedia. Comenzó a las 11:35 las primeras audiencias, tendrá 350 testigos y se estima que durará un año. En el día de ayer se conoció la noticia que parte de las víctimas, ya sea mortales como sobrevivientes de esta tragedia, llegaron a un arreglo con las partes acusadas y desistieron de llevar adelante la demanda. Pero más allá de esto, el juicio continúa. Esto se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal número 2 del sexto piso de los tribunales de Comodoro Py al 2200 y hay exactamente son los acusados Schiavi y Ricardo Jaime, que fueron secretarios de transporte de la gestión Kirchner, y también otros exfuncionarios, 23 exdirectivos de TVA, encabezados por los empresarios Claudio y Mario Sirigliano, y el maquinista del tren Chapa 16, Marcos Córdoba. Ellos son entonces los acusados. Comienza en el día de hoy, 350 testigos se va a ver, y se pronostica que va a durar un año el proceso judicial para determinar las culpabilidades en esta tragedia ocurrida el 22 de febrero del año 2012. Y de esta manera nos estamos despidiendo. A las 20 horas la segunda edición de Telered Noticias Moreno General Rodríguez con Lisandro Arriola y la reaparecida Yanina Ayala. Ya volvió de sus vacaciones en el día de ayer, así que hoy nuevamente frente a las cámaras. De mi parte nada más, nos reencontramos mañana a partir de las 12 del mediodía. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana. You know more.